¿Cómo están, amigos y amigas de Kevin Ampuero TV? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos ya en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue para lo que va a ser el partido entre la escuadra de Vicente Pérez Rosales versus Centinela Español por la categoría tercera infantil, el ASO Fútbol Puerto Montt. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Tuvimos problemas para sacar la transmisión por nuestra señal de Facebook Live, pero siempre tenemos, por supuesto, una solución para poder sacar la transmisión del partido. Estaremos con los encuentros de las series infantiles, tercera y segunda infantil, por supuesto, en este enlace, y luego nos conectamos durante la tardecita, eso de las 7:30, para el partido de la serie de honor entre la escuadra del BPR versus Centinela, por supuesto, en una transmisión aparte. Estamos a través de nuestro canal de YouTube Live. YouTube Live, los invitamos a comentar, a compartir cuando el partido ya está por comenzar en sus primeros 20 minutos desde el Bicentenario de Chinquihue. Estamos para lo que será la penúltima fecha del ASO Fútbol Puerto Montt. Penúltima fecha acá desde el Chinquihue, el local Centinela, la visita al BPR cuando ya comienza el partido, ya comienza a rodar el balón acá en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Juega el equipo de Vicente Pérez Rosales en esta categoría. Ya tenemos campeón. Ayer estuvimos presentes para el partido entre el Deportivo Linz y la escuadra de Antonio Varas. Antonio Varas versus el Deportivo Linz. Estuvimos en directo desde el estadio Antonio Varas, desde el complejo deportivo Antonio Varas, para la transmisión de ese partido. Una verdadera fiesta familiar. 1-0 terminó el encuentro en Antonio Varas. 1-0 lo ganó Linz y se transformó en el campeón de la serie. En segunda infantil está peleada la cosa entre el BPR y la escuadra de la ULA en serie de honor. Está también más clara la cuestión para lo que es el campeonato. El BPR, de ganar el día de hoy, se transformaría en el Monarca. Estamos completamente en vivo y en directo, amigos y amigas, desde el Estadio Chinquihue con este partido de la tercera infantil. Abraza que de costado que le va a corresponder al equipo de Centinela. Estamos completamente en vivo y en directo. Juega el equipo de Centinela por el sector de la izquierda. Viene la pelota arriba, el control de la pelota. Pelota pasada, viene el rechazo de la parte defensiva. Intentaba recuperarla acá el jugador del BPR. Se juega la pelota por el callejón izquierdo, sector de Avenida Pacheco Altamirano. ¿Cómo sale el audio, la imagen, amigos y amigas? Ayer estuvimos, por supuesto, con la transmisión a través de nuestra señal de Facebook. Hoy día regresamos a YouTube por el tema que yo le comentaba al inicio. Atrás termina despejando el portero Agustín Alvarado. Viene la pelota arriba. La despejaba David Vergara, perdón. A ver, el BPR está atacando de derecha a izquierda. De izquierda a derecha lo hace el equipo de Centinela. Centinela de izquierda a derecha. Atrás va a jugar David Vergara. Vergara va a jugar para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Pierna derecha, la pelota centralizada, la recupera acá el jugador Joaquín Inostroza. La pelota a la mitad del campo de juego, viene el balón arriba, el control de la pelota, el fútbol lo maneja acá la escuadra de Centinela por el sector de la derecha del campo de juego. Se va a perder el balón afuera de la cancha. Terminó despejando el balón sin querer Jan Cárcamo. Juega acá la escuadra del BPR, persiste igual la escuadra de Centinela y viene la pelota arriba. Jugó Joaquín Inostroza y atención porque se vendrá el contragolpe, posición de adelanto cuando quería venirse con la pelota Axel Osorio. Habrá fútbol que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales mediante el saque desde el tiro libre. Habrá fútbol mediante el tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales. Tiro libre, terreno propio. Vamos compartiendo, amigos y amigas, en los grupos, los apoderados, vamos compartiendo. Estamos a través de YouTube con la cobertura de los partidos de las series infantiles. Luego estamos con el encuentro de la segunda infantil. Y por supuesto, en la tarde cerramos con el partido de la adulta. Viene el balón arriba, pelota por la derecha. Se pierde el fútbol afuera de la cancha, se perdió la pelota, juega arriba en el saque de costado el jugador Justin Ulloa. La pelota la maneja acá el jugador Giovanni Cárcamo, la maneja Gonzalo Zúñiga. Zúñiga, viene el fútbol arriba, sector de la derecha. Estamos en vivo y en directo, juega el equipo del BPR, viene el balón en largo, atención, la pelota era para Alexis Camana. Se pierde el fútbol afuera del campo de juego y habrá saque de costado que le va a corresponder al equipo del BPR.
Estamos completamente en vivo y en directo. Juega Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol por el sector derecho. El balón en largo. La termina rechazando finalmente el fondo del equipo de Centinela Español. Intenta tener la pelota Alexis Camán. Acá el fútbol lo maneja el equipo de Centinela. Balón cerca de la mitad del campo de juego y la recupera el equipo del BPR. Y el fútbol que se juega cerca del sector centralizado. Arriba jugaba Giovanni Cárcamo. La pelota atrás, el despeje y la pelota arriba. Y el balón que va en largo. Y atención porque atrás va a llegar a despejar un hombre cuando intenta pasar. Intenta tener la pelota el equipo del BPR con el jugador Hernández. La pelota la maneja Gonzalo Zúñiga. Está Gonzalo Zúñiga. Juega Gonzalo. Acá está Zúñiga. Se va a meter Zúñiga. Aguanta Gonzalo. Zúñiga. Zúñiga intenta tocar el medio. Atención, le va a quedar un hombre. La pelota. Atención porque perdiste acá Hidalgo. Hidalgo, balón que se pierde afuera del campo de juego. Quería Hidalgo, señoras y señores. Balón. Balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá saque favorable para el equipo de Vicente Pérez Rosales, habrá fútbol para el equipo del BPR, va a jugar acá Benjamín Hidalgo, Hidalgo para el saque de costado, finalmente jugará el jugador Justin Ulloa, Ulloa, la pelota atrás, atención, acá intenta llegar el jugador dorsal número 15, este es el jugador del BPR, Aguirre, la tiene Giovanni Cárcamo. La pelota le va a quedar acá a Jaden Hernández. Viene el fútbol por la derecha. Atención, puede ser buena la carga. Pelota que se va a meter dentro del área. Intenta pasar acá Agustín. Agustín dentro del área. El balón se va a perder afuera del campo de juego. Y tendremos fútbol desde el tiro de esquina que le va a corresponder acá al equipo del BPR. Tiro de esquina por el sector de la derecha. Estamos completamente en vivo. Estamos completamente en directo. A través de nuestras pantallas somos Kevin Ampuero TV. Viene el tiro de esquina para el equipo del BPR. Pelota al área, el cabezazo. Pelota que queda ahí en la zona del área chica. La termina despejando Vicente Fernández. Balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá fútbol. Habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de la escuadra de Vicente Pérez Rosales. En vivo y en directo estamos, los invitamos a comentar, a compartir la transmisión. Estamos a través de nuestra señal de YouTube. La pelota la maneja acá el equipo de Centinela mediante Axel Osorio. El balón que se pierde afuera del campo de juego por ahora y solo por ahora. Esto está 0-0 en lo que es este primer tiempo. ¿Cuántos minutos ya llevamos? 6 minutos. 6 minutos de la etapa inicial del partido. 6 minutos de este primer tiempo. Recordar que se juegan solamente 20 minutos por lados en la serie tercera infantil. La termina despejando Vicente Fernández. Habrá nuevamente juego que le va a corresponder acá al equipo de Vicente Pérez Rosales. Estamos en directo para todas las personas que hasta ahora se encuentran en nuestra señal. Los invitamos a comentar y compartir y por supuesto a darle me gusta, a darle dedito para arriba porque eso por supuesto nos ayuda. Vamos a compartir la transmisión también en nuestra señal de Facebook. Fue bastante sorpresivo porque queríamos sacar la transmisión por Facebook, que era por donde la hemos estado sacando últimamente, pero no nos dejaba transmitir nuestra app por Facebook, así que tuvimos que improvisar rápidamente y sacar el directo a través de nuestra señal de YouTube, que por supuesto siempre está disponible para poder transmitir en el caso que ocurra algún problema. Bien, el saque de costado. Estamos en lo que es las últimas fechas, jornadas de definición de lo que es este campeonato, el ASO Fútbol Puerto Montt. Estamos ya compartiendo lo que es la señal. Juega arriba acá Robinson Coronado. La pelota la intenta tener acá la escuadra de Centinela. También el equipo del BPR. Se juega lo que es el primer tiempo del partido. Estamos completamente en vivo y en directo. Viene el fútbol por el sector de la derecha. Viene el pase arriba por parte del jugador dorsal número 4. Jugaba Vicente Fernández. Pelota al área. La va a terminar despejando atrás el equipo de Vicente Pérez Rosales. Los invitamos a indicarnos cómo sale el audio, la imagen. Estamos completamente en vivo y en directo. Sí, estamos con buen audio. Estamos con buen audio. Ahí lateral para el BPR. Jugaba arriba Agustín Aguirre. Aquí intentaba rechazar Ignacio Pacheco. Hay fútbol parado. El fútbol se detiene. Habrá fútbol que le va a corresponder acá a la escuadra de Vicente Pérez Rosales. Y va a jugar el jugador con la dorsal número 10. En Vicente Pérez Rosales, Gonzalo Zúñiga. Zúñiga que es, por supuesto, un importante jugador en el equipo del BPR. Cada vez que lanza tiro libre, cuando los balones detenidos son cerca del área grande,
complica siempre al equipo rival. Viene el fútbol arriba, juega el equipo rojo, el equipo de Centinela, el rechazo por parte de Joaquín Inostroza. La pelota la viene manejando acá el jugador Giovanni Cárcamo. La termina despejando acá el jugador con la dorsal número 2, Robinson Coronado. Viene la pelota por el sector de la izquierda, por la derecha aparece para contener el balón Agustín. Habrá saque de costado nomás que le va a corresponder acá al equipo de Centinela, que ya juega la pelota arriba. Juega el BPR, cabeceaba acá Jaden Hernández. La pelota la termina despejando el cuadro rojo arriba, despeja Joaquín Inostroza, pelota centralizada, intenta jugar Vicente Pérez Rosales. Estamos ya a instantes de cumplir los 10 minutos de lo que es el primer tiempo. Acá juega en la parte baja el equipo de Centinela, balón que se pierde afuera de la cancha cuando intentaba avanzar el jugador dorsal número 6, Jan Cárcamo. El fútbol lo juega el equipo del BPR, arriba Justin Ulloa, la pelota en terreno rival, viene el fútbol arriba por parte de quién. Acá está Jaden Hernández, viene Jaden Hernández, bonita pelota para quién, para el jugador dorsal número 15, Aguirre, viene el rechazo, la pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Centinela Español, revienta Joaquín Inostroza, la intenta manejar, la intenta tener acá el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol por la derecha, intenta pasar Agustín, pelota pasada atrás primero, va a llegar a proteger y a despejar la pelota fuera de la cancha Robinson Coronado. Coronado lanza la pelota fuera del campo de juego y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo del BPR mediante el costado lateral derecho. 10 minutos ya de este primer tiempo, 0 para Centinela Español, 0 para Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol, juega el equipo del BPR. Atención, en cualquier momento puede llegar el centro con dirección a portería. La recupera acá la escuadra del equipo de Centinela. El BPR nuevamente intenta pelear la pelota. Caía un hombre, tropezaba Ignacio Pacheco mediante un cuerpo que realizaba un hombre del BPR. Viene la pelota arriba Gonzalo Zúñiga, termina despejando Vicente Fernández. Balón que se pierde afuera del campo de juego por ahora y solo por ahora. 0 para el BPR, 0 para Centinela Español. Es el Aso Fútbol por Puerto Montt, a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. En esta oportunidad estamos a través de nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis. Viene la pelota arriba, balón al área. Atención, cuidado, el portero Agustín Alvarado, que se queda con la pelota, que se queda con el balón, el jugador del equipo de Centinela. Viene el fútbol arriba, intenta manejar, intenta dominar la pelota el equipo de Vicente Pérez Rosales. Y atención, porque se viene con la pelota el jugador Gian Capani. Gian Capani, la pelota la maneja, la pelota la domina acá el jugador de los número 6, Giovanni Cárcamo. Viene el fútbol para quién, pero el jugador Hidalgo. Viene Hidalgo, la vueltita Hidalgo, Benjamín Hidalgo. Viene el rechazo, atención, persiste el equipo de Vicente Pérez Rosales. Intentaba meterse acá a la escuadra de Centinela y viene el fútbol arriba, mitad de la cancha. El despeje por parte de quién, del jugador David Mancilla. La pelota la maneja el equipo de Centinela, Vicente Pérez Rosales. Juegan los jugadores de la tercera infantil BPR versus Centinela Español en esta penúltima jornada. Atención, viene la pelota al área, se quiere meter Hidalgo, Hidalgo se desmarca, Hidalgo, gol, gol de Vicente Pérez Rosales. Señoras y señores, aparece Benjamín Hidalgo, se acomodaba, sí, se perfilaba Hidalgo, Hidalgo para la apertura de la cuenta, 1-1 para el equipo de Vicente Pérez Rosales, 0 para la escuadra de Centinela Español. Aparece Benjamín, aparece Hidalgo para la apertura de la cuenta y el triunfo parcial del equipo del BPR, que por supuesto quiere terminar de la mejor manera en este campeonato Aso Fútbol Puerto Montt, en la serie tercera infantil, donde estuvo peleando palmo a palmo los primeros puestos, tanto con Deportivo Linz y Antonio Varas. Deportivo Linz, que por supuesto ayer se coronó campeón en un entretenido y apasionante partido, a una fecha del final, derrotó por 1-0 al equipo de Antonio Varas. Viene el despeje, la pelota afuera por parte de quién, del jugador dorsal número 13, Agustín. Habrá saque de costado. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Ya lo gana por 1-0 Vicente Pérez Rosales. Vamos comentando, vamos compartiendo la transmisión, amigos y amigas. A todos los espectadores que se encuentran a esta hora en nuestra señal, los invitamos a que nos indiquen cómo sale el audio, cómo sale la imagen de este partido. Señal, audio, imagen, internet y todo eso. La pelota atrás la va a jugar a Agustín en el equipo del BPR. Acá está Agustín
para el saque de costado, jugará el equipo de Vicente Pérez Rosales. Acá está Agustín, viene la pelota arriba, intenta pasar acá el jugador dorsal número 12, Gian Capani. La pelota nuevamente se pierde afuera de la cancha y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales por ahora y solo por ahora. Uno para el BPR, cero para Centinela Español, con gol de Benjamín Hidalgo. Lo gana el equipo de Vicente Pérez Rosales, la escuadra del BPR, que hoy puede coronarse campeón en la serie de honor de ganar. En la serie de honor, el BPR puede ser campeón a falta de una fecha si gana hoy en la serie de honor. En la primera adulta, 7:30 de la tarde, estaremos en directo con este partido. Todo indica que será, por supuesto, la transmisión acá a través de nuestro canal de YouTube, ya que, por supuesto, Facebook presenta fallas para poder transmitir. Habrá saque de costado, habrá lateral nuevamente para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Minuto 14 ya del primer tiempo. Esto sigue 0-0, quedan 6 minutos por jugar. Tú lo vives por Kevin Ampuero TV el partido. Viene el rechazo por parte de Damián González. La pelota se vuelve a perder afuera de la cancha y habrá saque de costado. Habrá lateral que le va a corresponder al equipo del BPR, sector de la derecha, avenida Pacheco Altamirano. Cabecea un hombre para rechazar. Este era el jugador Damián González. La pelota la maneja el equipo del BPR. Intenta tener la pelota acá a la escuadra de Centinela Español. Viene el control de la pelota y atención porque se viene Diego Weisha. Viene Diego, la recupera Vicente Pérez Rosales en la mitad del campo de juego. Deja la pierna levantada un hombre. Pelota atrás, zona defensiva, el cabezazo. Atención, la recupera Vicente Pérez Rosales. La pelota arriba, mitad de la cancha. Viene el control de la pelota cerca del círculo central del partido. Viene el despeje, pelota arriba. Juega Joaquín Inostroza. Atención, está el jugador que anota, pero estaba adelantado. Javier Yáñez. Yáñez pescaba la pelota en posición adelantada en una nueva llegada del equipo de Centinela Español. Offside estaba Yáñez, el jugador Javier, y habrá fútbol que le va a corresponder acá a la escuadra del BPR. Acá vemos, por supuesto, la anotación, pero estaba todo invalidado. Nosotros, por supuesto, acá tenemos el repetidor donde nos podemos dar cuenta de algunas jugadas. Estaba solo, iba solo contra el pórtico de David Vergara. Habrá fútbol que le va a corresponder acá a la escuadra de Centinela Español. Vicente Pérez Rosales, sí, de derecha a izquierda jugará el BPR mediante el tiro libre. Pelota parada, círculo central del partido. Va a jugar acá el jugador Gian Capani. Gian Capani, pierna derecha, la pelota arriba, pelota pasada. Atención, carga el equipo del BPR, el portero. Oh, nuevamente el guardameta. Se queda con la pelota ante la llegada del equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar acá Agustín Alvarado. El fútbol arriba. Estamos en directo en ya 16 minutos. Los invitamos a darle me gusta a la transmisión, a comentar y por supuesto a compartir en las redes sociales. A compartir en las redes sociales también, amigos y amigas. Los invitamos. Y a decirnos acá cómo sale el audio, la imagen, la señal del internet. Luego, por supuesto, continuaremos con el partido de la segunda infantil para que usted pueda conectarse. Estaremos con el partido de la segunda infantil. Luego seguiremos con la misma señal y más tardecita estaremos con el partido de los adultos en una nueva señal, en una nueva transmisión ahí para que se puedan conectar. Habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español en terreno propio. Es el primer tiempo que está en disputa, es el primer tiempo que está en juego. Viene la pelota atrás, el balón arriba. Pelota pasada. Y ojo porque se viene Centinela Español mediante Javier Yáñez. Posición de adelanto nuevamente. Se cobra cuando se venía el jugador Yáñez. Nuevamente se cobra posición inhabilitada. Y habrá fútbol para el BPR. Habrá fútbol para Vicente Pérez Rosales. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Viene la pelota arriba. Atrás la termina de rechazar Robinson Coronado. La pelota por la izquierda. El fútbol arriba y acá se quiere venir con la pelota Diego Weisha. Atrás primero llega un hombre a proteger. Hay falta cuando viene Weisha. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Del equipo de Centinela Español cuando me parecía que bajaban acá el jugador David Mancilla, aparece el empate 1-1, nada que hacer el portero, 1 para el equipo de Centinela Español, 1 para el BPR en ya 18 minutos del primer tiempo.
18 minutos del primer tiempo, tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV este partido. Vamos a ver acá nosotros la repetición porque me parece que hubo falta clarita. Me parece que hubo falta clarita acá en el momento del gol, sí, contra David Mancilla. El árbitro dejó seguir la jugada, estaba en todo momento observando. Pudo haberse tropezado también el jugador, pero es válido el gol. Carga acá la escuadra del BPR, el centro, pelota que queda ahí en la zona del área grande. No se ha perdido el balón de la cancha, si se pierde, dijo el juez del partido cuando la pescaba Benjamín Hidalgo. Cuando la pescaba Benjamín Hidalgo, estamos en vivo y en directo. Vamos a volver a repetir la jugada acá. Sí, me parece que hubo un leve empujón, ¿eh? Me parece que hubo un leve empujón ahí contra Mancilla en el gol del cuadro de Centinela. 18 minutos ya del primer tiempo. Estamos ya a punto de finalizar lo que es la primera parte de este partido. Estamos desde el Bicentenario de Chinquihue. Es la jornada número 12 de Lazo Fútbol Puerto Montt. Jornada número 12 de Lazo Fútbol Puerto Montt. Penúltima fecha. En la próxima jornada el equipo del BPR se medirá ante Luis Emilio Recabarren el sábado 23 cuando se acabe todo. Carga el equipo de Centinela, viene Diego Weicha. Caía Weicha, nada dijo el juez de la brega. Nada dijo el juez de la brega y el fútbol que continúa. Balón que por supuesto se perdió afuera de la cancha. Y habrá tiro de esquina. Habrá tiro de esquina. Sí, me parecía falta contra Weicha. Acá observando la repetición. Y habrá tiro de esquina. O lateral. Lateral, sí, lateral. Para el equipo de Centinela Español. Ahí está el saque de costado que se ejecuta. Terminó el primer tiempo. Terminó la primera parte. Señoras y señores, por ahora y solo por ahora, 1-1 está el partido. Uno para Vicente Pérez Rosales. Uno para el equipo de Centinela Español. Está igualado el partido con el gol del jugador Benjamín Hidalgo. Abrió la cuenta Vicente Pérez Rosales. Lo empató Diego Weicha, señoras y señores. 1-1 el partido. Terminado ya este primer tiempo. Terminado ya los primeros 20 minutos del match. Hacemos un pequeño receso y ya continuamos para la segunda parte. Para los segundos 20 minutos de este partido. Donde iguala Vicente Pérez Rosales con Centinela Español acá en el Bicentenario de Chinquihue por la jornada 12 del campeonato local.
Bien, amigos y amigas, ya estamos listos y dispuestos para lo que será la segunda parte de este partido, donde está igualando 1-1 el equipo de Vicente Pérez Rosales con la escuadra de Centinela Español. Saludamos a Andrés Alvarado, que dice por acá, vamos Centinela, a Yesenia, que dice por acá, se ve y se escucha bien. Bien, estamos completamente en vivo y en directo, ya se comienza a disputar en cualquier momento lo que es la segunda parte, los segundos 20 minutos de este compromiso deportivo en la categoría tercera infantil, en donde por el momento iguala el BPR con Centinela con goles de Benjamín Hidalgo en Vicente Pérez Rosales y Diego Weicha en la escuadra de Centinela Español. Se vendrá cambio, se vendrá sustitución. Con la 16, Mateo Aros ingresa en la escuadra de Centinela en el primer cambio del equipo albirrojo. Viene, está todo listo y dispuesto para que se comience a disputar lo que es la segunda parte del partido. Le corresponderá mover al equipo de Centinela Español, que ataca de derecha a izquierda en este segundo tiempo. Viene la pelota arriba, atrás va a jugar el equipo de Vicente Pérez Rosales. Atención, se viene el equipo de Centinela Español, viene la pelota al área. Acá persiste el cuadro de Centinela, viene el tiro a ras de césped, viene el empate, está el gol, palo cuando estaba a punto de desmantelar el partido, de colocar el 2-1 arriba el equipo de Centinela. El balón que chocó en el palo, en el horizontal del portero David Vergara. Llegada del equipo de Centinela Español, la armaba acá el jugador Damián González. Por la izquierda aparecía Weiza, pelota que quedaba desbordada de un hombre que le pega al palo, al paro en el equipo de Centinela Español. Estuvo cerca el cuadro rojo de colocar el 2-1. Despeja arriba Joaquín Nostroza. Atrás termina sacando finalmente Vicente Fernández. La pelota se pierde afuera del campo de juego. El balón abandona la cancha. Y habrá saque de costado que le va a corresponder al equipo de Centinela Español. Habrá fútbol para el equipo de Centinela Español, señoras y señores. Se juega lo que es ya el segundo tiempo del partido. Atrás la termina despejando Vicente Pérez Rosales. Viene la pelota a la mitad del campo de juego. Traspasará fronteras. El balón que ya se juega en territorio rival. Viene Ignacio Pacheco. Bonito pase filtrado. Atención, 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 atención. Carga acá la escuadra de Centinela. El segundo, el portero. El portero David Vergara. Extraordinario. Extraordinario el portero Vergara ante una nueva insinuación de llegada del equipo de Centinela. Esto sigue 1-1 en ya un minuto de lo que es el segundo tiempo. Viene el pase de Weicha. Atención, viene el remate. Gol anulado. Anulado porque estaba offside Javier Yáñez. Otra vez offside Javier Yáñez. Se anula la conquista. Se anula el gol, se anula la anotación. Sigue el partido igualado de momento. Adelantado cuando Centinela se colocaba arriba en el marcador después del pase del jugador Weicha, dorsal número 9, Diego. Aparecía Yáñez, pero estaba offside. Y el fútbol ya lo juega el equipo de Centinela Español. Viene el fútbol. Arriba juega el jugador dorsal número 16, Mateo Aros. Atención, carga el equipo de Centinela. Viene Weicha. Weicha, el centro. Pelota pasada. Vendrá el remate afuera. El tiro afuera, el remate cerca del punto penal. Área grande, Ignacio Pacheco, Pacheco. Le pegó horrible, pero le pegó horrible a esa pelota. Llega nuevamente la escuadra de Centinela Español. El pase, el centro en el área del jugador Weicha. Y quedaba solo, solito. Aparecía desde atrás. Afuera el tiro de Ignacio Pacheco. 1-1 sigue el partido. 1-1 sigue el partido, amigos y amigas. Se viene otro cambio en la escuadra de Centinela. En cualquier momento ingresa Manuel Miranda. Viene el balón acá a los pies del jugador que la recupera, Jan Cárcamo. Viene el fútbol por la derecha. Carga el equipo de Centinela Español. Atención, en cualquier momento puede venir el centro. Viene con la pelota Jan Cárcamo. El centro, pelota al área. El balón que se va a las manos del portero David Vergara. Vergara va a jugar en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Luego estamos con el partido de la segunda infantil. Y cerramos, por supuesto, en la tarde, más tardecita, con el partido de la serie de honor.
Viene la pelota arriba de Vergara, la recupera acá la escuadra de Sentinelli, viene la pelota arriba de Jean Cárcamo, el despeje en la zona del área, atención porque el balón se juega por el sector de la izquierda, y acá intentan llegar tres jugadores cuando también intenta marcar Agustín, que estaba solo yendo en busca del balón, se pierde la pelota fuera de la cancha, y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales mediante el saque de costado, lateral para el BPR, señoras y señores, viene el saque de costado. El lateral que se va a realizar, el balón, el control de la pelota por parte de Ignacio Pacheco, intentaba tocarla con quién, con el jugador Aros, la pelota la recupera el BPR nuevamente, Centinela con la pelota mediante el jugador dorsal número 3, Alonso Aguilera, pelota al área, el despeje, la pelota la vuelve a tener acá el equipo de Centinela Español, Vicente Pérez Rosales, mediante el jugador dorsal número 18 o número 10, costaba un poco ver ahí el número, era Gonzalo Zúñiga, viene la pelota por la derecha, viene con el balón el jugador Benjamín Hidalgo, Hidalgo viene el centro, Hidalgo el centro, pelota al área, intentaba acá pasar el jugador dorsal número 15, Agustín Aguirre, llega el equipo de Vicente Pérez Rosales, en una de las primeras llegadas ya en este segundo tiempo, el pase ahí del jugador Hidalgo que se metía a la zona del atacante, y Agustín Aguirre, balón que se va a las manos del portero Agustín Alvarado. En el suelo se encuentra acá un jugador del equipo de Centinela Español. Sí, hubo una fuerte falta, una fuerte entrada contra el jugador del equipo de Centinela. Llevamos ya 5 minutos de lo que es la segunda parte del partido. Sigue esto 1-1 de momento acá en el Bicentenario de Chinquihue. Sigue 1-1 de momento esto acá en Chinquihue. En el suelo se encuentra un jugador de la escuadra de Centinela que recibió una fuerte falta. Hay cambio en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Se va el 5, Justin Ulloa, ingresa el 9, Tomás Aguirre. En el primer cambio la escuadra del BPR. Ya habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Centinela. Estamos completamente en vivo y en directo. Viene la pelota arriba, pierna derecha. El balón que traspasa fronteras. Estamos acá en vivo y en directo. La pelota la viene manejando el cuadro rojo. La pelota se va a perder afuera de la cancha. Ya habrá saque de costado. Habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo de Vicente Pérez Rosales, va a jugar el número 3, este es Agustín. Agustín para el saque lateral, viene la pelota arriba, el cabezazo para el rechazo por parte de quien, de Robinson Coronado. La pelota arriba y el fútbol que se pierde afuera de la cancha, el balón. Estamos en vivo y en directo en 6, casi 7 minutos, 1-1 el partido. Viene la pelota arriba, el balón pasado, atención, intenta venirse con la pelota acá a la escuadra de Vicente Pérez Rosales. Se para el partido en la parte baja. Ya habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Vicente Pérez Rosales, Centinela Español. Llevamos 7 minutos. Llevamos 7 minutos ya del segundo tiempo. Ya habrá tiro libre. Y acá le va a pegar a la pelota el jugador con la dorsal número 3. Este es Alonso Aguilera. Le va a pegar Alonso Aguilera la pelota. Y se va de la cancha el número 12. En la escuadra del BPR, Gian Capani. Ya lo anotamos, se va sustituido. Gian Capani. Y viene el tiro libre para el equipo de Centinela Español. Viene Alonso Aguilera. Aguilera, pelota que va a llegar al área. Atención, puede caer el segundo. El remate, pelota afuera. El remate, pelota afuera en una nueva llegada del equipo de Centinela. El tiro libre que era realizado por Alonso Aguilera lanzó. Lanzó el centro arriba, parecía un hombre libre y le pega afuera al balón. Va a jugar David Vergara en el fondo del equipo de Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Jugará el BPR atrás con David Vergara. Finalmente será su compañero el que despejará la pelota. Viene el fútbol arriba, la controla acá Gonzalo Zúñiga. El balón lo intenta tener Benjamín Hidalgo. Balón cerca de la mitad del campo de juego, círculo central del partido. Juega el cuadro de Centinela, balón arriba, cerca de la mitad de la cancha. Intenta venir sacar el jugador Hidalgo. Hidalgo, acá está Hidalgo. Viene Hidalgo con la pelota, acá está Hidalgo.
Pelota que se pierde afuera de la cancha. Cuando quería pasar Benjamín Hidalgo, ya habrá lateral para el equipo del BPR. Le queda la pelota a Agustines. Viene el balón arriba. La pelota por la derecha y el balón que se va a perder nuevamente afuera de la cancha. Y habrá saque de costado que le va a corresponder al BPR. Jugó rápidamente Benjamín Hidalgo. Estamos ya en casi 9 minutos de este primer tiempo. La pelota la maneja el equipo de Vicente Pérez Rosales con Gonzalo Zúñiga. El balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá saque de costado. Va a jugar Gonzalo Zúñiga. Zúñiga, el rechazo por parte del fondo de Centinela mediante el jugador Mateo Aros. Persiste Vicente Pérez Rosales. Atención en la carga. Sector de la derecha. Intenta recuperar. Saca el equipo de Centinela Español. Viene el fútbol por la izquierda. Viene el pase arriba. Atención, puede ser bueno el contragolpe. Se quería venir el jugador Weisha. Atrás la pelota. Quiere Mancilla. El balón que se pierde afuera del campo de juego. Y va a haber fútbol que le va a corresponder acá. ¿Habrá tiro de esquina? Sí. Habrá tiro de esquina. Habrá tiro de esquina que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Llevamos ya casi 10 minutos. Casi 10 minutos del segundo tiempo. Atención, viene la orden del juez. Pelota al área. Atrás va a aparecer un jugador para despejar. Cuidado que viene Weisha. Weisha, se mete Weisha. Aguanta Weisha. Pelota en el sector de la media luna. El remate, el portero. El portero David Vergara se queda con la pelota. David Vergara se queda con el balón. Y atrás va a jugar el equipo de Vicente Pérez Rosales. Intenta tener la pelota acá el jugador dorsal número 5. Este es Ignacio Pacheco. Viene la carga por la izquierda y el balón que se pierde afuera de la cancha. Se perdió la pelota cuando se venía el BPR en ataque. Juega Centinela, la pelota arriba, el despeje, pelota que pasa a la mitad del campo de juego. Atención, atrás primero que llegar a proteger David Mancilla. Va David Mancilla a proteger el balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá fútbol, va a jugar el equipo de Vicente Pérez Rosales mediante el portero David Vergara. Llevamos ya 11 minutos de este primer tiempo. Por el momento está 1-1 igualado. Se vendrá en cualquier momento Miranda, Manuel Miranda en el equipo de Centinela Español. Cuidado, la recupera acá el equipo de Centinela. Puede caer el segundo en esta jugada. Acá está Weisha, Weisha, bonito balón para quién, para Mateo Aros. Viene el centro, pelota al área. Viene el remate, pierna derecha afuera. Remataba acá el jugador Jan Cárcamo. Jan Cárcamo y la pelota que se pierde afuera de la cancha. Va a jugar nomás David Vergara. Nueva llegada del equipo de Centinela Español. Nueva llegada del equipo de Centinela. Jan Cárcamo tras el pase del jugador a Aros. Y se realizará el cambio nomás. La escuadra de Centinela en ya 12 minutos del primer tiempo. Ya 12 minutos del primer tiempo. Segunda parte. Bien, se reanuda el fútbol. La pelota la maneja acá el equipo de Vicente Pérez Rosales. La recupera acá la escuadra de Centinela. Arriba el rechazo. Pelota que va a traspasar en cualquier momento. La mitad de la cancha se pierde la pelota. Y habrá saque de costado que le va a corresponder acá al equipo de Vicente Pérez Rosales. Va a jugar Agustín. Agustín, la pelota arriba. El cabezazo por el rechazo. Insiste Agustín. La pelota la juega el equipo del BPR. Balón que se pierde afuera de la cancha. Llevamos ya casi 13 minutos. Ya esto está 1-1. Se juega lo que es la parte final del partido. Y habrá saque de costado que le va a corresponder acá al equipo del BPR. Pelota por el sector derecho. El fútbol arriba intenta Alexis Camán. La tiene el cuadro de Centinela mediante Jan Cárcamo. Viene Jan Cárcamo. Cárcamo intentaba robarla a Matías Vidart. Y atención porque se viene el contragolpe. Se viene el contragolpe y se viene con la pelota acá el jugador Weisha, Weisha, Weisha. Penal. Penal. Penal, caía Weisha. Nada dijo el árbitro. Cuando se venía con el contragolpe Weisha, me parecía penal. Vamos a ver acá la repetición. Cuando se venía Weisha encarando, me parecía penal, ¿eh? No, fue balón. Sí, fue balón. Vemos la repetición acá y me parece que fue balón. Sí, habrá fútbol nomás que le va a corresponder al BPR. Acá estábamos viendo la repetición en ya casi 14 minutos. El partido está parado.
El partido está detenido y habrá nuevo cambio en Centinela Español. Se va con la dorsal número 7, el jugador Javier Yáñez ingresa con la número 15, Santiago Mera. En un nuevo cambio en el equipo de Centinela, el tercero ya en este partido. Bien, va a jugar acá el equipo de Vicente Pérez Rosales en terreno propio. Quedan 6 minutos para que termine lo que es este partido. Viene la pelota a la mitad de la cancha, intenta tener la pelota acá el jugador dorsal número 15. Agustín Aguirre, la pelota la juega el equipo del VPR, intenta pasar Gonzalo Zúñiga, viene Gonzalo Zúñiga, 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 toca por la derecha, aparece Agustín, acá está Agustín por el sector de la derecha, va a lanzar el centro, pelota que se va a meter en cualquier momento al área, quiere Gonzalo Zúñiga, intentan marcar a Zúñiga, la pelota no se ha perdido, viene Gonzalo, cayó Zúñiga, no hubo nada, persiste Gonzalo Zúñiga, pelota con dirección al arco, viene Gonzalo Zúñiga, el rechazo cuando se venía el equipo del VPR, Gonzalo Zúñiga se juntó con Agustín. El VPR que sigue avisando en este partido que está bastante parejo en ya 15 minutos. En ya 15 minutos de lo que es la segunda parte del partido. Segundo tiempo, recta final. Está por terminar esto. Van a repartir puntos en esta categoría. La tercera infantil. El campeón es el equipo del Deportivo Linz. En esta categoría el campeón es el equipo del Deportivo Linz, que ayer se impuso por 1-0 a la escuadra de Antonio Varas. 1-0 en el complejo deportivo de Antonio Varas. Se corona campeón Linz a una fecha del final. Juega arriba el equipo de Centinela. También tenía posibilidades el equipo de Antonio Varas, que de ganar se coronaría campeón, pero lamentablemente no ganó ayer y el ganador fue... Fuelín, y a una fecha del final, en la última jornada se enfrentan Arcoiris. A una fecha del final, el equipo de Linz se transformó en el Monarca año 2023 de Lazo Fútbol Puerto Montt en tercera infantil. Ya habrá tiro de esquina que le va a corresponder al equipo de Centinela. Estamos con el partido del VPR y Centinela Español. Viene el centro, pelota al área, pelota pifiada, atención, vendrá el rechazo, mano. Mano, y habrá tiro libre para el equipo de Vicente Pérez Rosales. Habrá tiro libre para el equipo del VPR, es lo que sanciona el árbitro. Se cobra una mano. Sí. Habrá fútbol que le va a corresponder acá al equipo del VPR. Habrá fútbol en terreno propio, viene la pelota arriba, el taquito por parte de Gonzalo Zúñiga y se viene nuevamente acá la escuadra de Centinela Español, viene la pelota arriba, mitad del campo de juego, viene la pelota en el círculo central del partido, atrás viene el rechazo, la pelota arriba, el balón que se va abajo, afuera de la cancha. Está 1-1 el partido en casi 17 minutos ya de la etapa final del encuentro. Habrá saque de costado. El lateral que se ejecuta jugó Robinson Coronado. Intentaba pasar acá Mateo Aros. La pelota la juega el equipo del VPR. Estamos en ya casi 17 minutos. Viene Benjamín Hidalgo adelantado. Cuando la pescaba acá el jugador Aguirre. Persiste el juego. Se anula nomás. Se anula nomás cuando pescaba la pelota el jugador del VPR. 17 minutos, viene Weicha, carga Weicha, Weicha con la pelota, juega el equipo de Centinela Español. Acá está Weicha, pelota para quién, para Aros, Aros pelota al área, vendrá el rechazo, le va a quedar la pelota al jugador de dorsal número 5, intenta el remate Ignacio, pelota al área, el rechazo, la pelota la intenta despejar acá Tomás Aguirre. La pelota la maneja el equipo de Centinela Español, que carga por la derecha, viene el centro, pelota al área, el cabezazo, atención, puede caer el segundo en esta jugada, el remate, pelota que queda ahí en la zona del área, la media vuelta, balón que lo va a jugar nomás el equipo del VPR, balón que se pierde afuera de la cancha. Se juega lo que es el segundo tiempo del partido, esto está 1-1, en ya casi 18 minutos, estamos en la recta final del encuentro. Habrá lateral nomás para Centinela. La pelota arriba, el cabezazo y la pelota fuera de la cancha. Y repondrá nomás David Vergara. Finalmente será tiro de esquina, sí. Será tiro de esquina. Que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Si el que cabeció fue el jugador del VPR, el número 3, Matías Vidard. Viene el tiro de esquina, pelota al área.
La pelota la juega el equipo de Centinela Español. Acá está Weisha. Weisha en el área, sector derecho. Viene Weisha. Se mete al área. La termina despejando finalmente nomás el equipo del BPR. Minuto 18, casi minuto 19 atrás. El balón se va nuevamente al tiro de esquina. Nuevamente se va el balón al tiro de esquina y va a jugar acá el equipo de Centinela Español. Nuevamente tiro de rincón. Habrá nuevamente tiro de esquina para Centinela, que quiere cerrar el partido con un triunfo. Que quiere cerrar el partido con un triunfo. Viene el tiro de esquina por el sector izquierdo. Está igualado el encuentro de momento. Viene la pelota al área. Pelota que le va a caer un hombre que cabecea. Atención, puede caer el segundo. Queda la pelota en la zona del área chica. Atención, intenta desmarcar su nombre. Arco complicado. Ahí está Vergara. Viene el despeje. La recupera acá el equipo de Centinela nuevamente. Estamos en vivo y en directo. Se viene el BPR con la pelota. Cayó Hidalgo. Reclaman falta. La tiene Gonzalo Zúñiga. La pelota la juega acá el equipo de Centinela Español. Le queda la pelota al jugador Ignacio Pacheco. Pelota que se va a meter al área. Vendrá el rechazo. Atención, quiere también Mateo Aros. La pelota está en la zona del área grande. Se viene el equipo de Centinela. Atrás la va a terminar despejando nomás el jugador de Vicente Pérez Rosales. Viene el tiro de tres cuartos, media luna. Balón que se va afuera del pórtico de David Vergara. Nueva llegada del equipo de Centinela Español. Nueva llegada del equipo de Centinela Español a instantes nomás de que se termine el partido, porque ya tenemos tiempo cumplido. Ya tenemos tiempo cumplido, amigos y amigas. Está a punto de terminarse el encuentro, señoras y señores. El árbitro observa su cronómetro y el partido en cualquier momento va a ser historia. Señoras y señores, terminó el partido, terminó el encuentro. Resultado final, 1-1. 1-1 lo empató el equipo de Vicente Pérez Rosales con la escuadra de Centinela Español. 1-1, gol de Agustín, gol del equipo de Vicente Pérez Rosales, de Benjamín Hidalgo. En el primer tiempo, el 1-0, y el 1-1 fue obra del jugador Diego Weisha. Final del partido, final del encuentro acá en la categoría tercera infantil. 1 para el BPR, 1 para Centinela Español. Lo empataron acá en tercera infantil en un entretenido partido. Hacemos un pequeño receso y ya volvemos para el partido de la categoría de la segunda serie infantil. De la segunda serie infantil, quienes juegan en media hora por lado, 30 minutos por lado. Bien, estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras pantallas. Pequeño receso y ya volvemos.
Bien, amigos y amigas, ya estamos de vuelta para lo que será el partido de la segunda infantil entre Vicente Pérez Rosales versus Centinela Español. Segunda serie, importante partido para el equipo del BPR, si todavía quiere aspirar a ser campeón o si quiere por lo menos llegar a un partido de definición. Tiene que ganar el BPR para poder seguir pie a pie al equipo de la Universidad de Los Lagos, que ayer ganó, que ayer goleó al equipo de Barrancas. Estamos en vivo y en directo con el partido de la categoría segunda infantil. Ya vamos con el tema de las tablas de posiciones respectivamente. Viene, está por comenzar lo que es este partido en la categoría segunda infantil. Vicente Pérez Rosales versus Centinela Español. Moverá el equipo visitante. No, equipo local. Está haciendo de local Centinela. Vamos a ver Centinela de izquierda a derecha en sus pantallas. En esta oportunidad el equipo visitante es Vicente Pérez Rosales. Viene, está por comenzar el partido, son 30 minutos por lado. Tú lo vas a ver a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Media hora por lado, comienza ya a disputarse este partido acá en el Bicentenario de Xinquihue. Viene la pelota arriba, el balón largo, la pelota que no se ha perdido de la cancha cuando intenta llegar a la pelota el número 12. Juega acá en el BPR Axel Soto, la pelota que se pierde afuera de la cancha y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Centinela Español. Se juega lo que es el primer tiempo del partido. Esto está 0-0. Ha comenzado hace un par de instantes atrás nomás este partido. Primeros segundos del encuentro. 0 para el BPR, 0 para Centinela. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Se para el partido, se para el encuentro. Ya vamos con las formaciones tanto de Vicente Pérez Rosales, que está, claro, jugando de visitante, y de Centinela Español, que está jugando en condición de local. Viene el saque de costado para Centinela. Acá va a jugar Gerald, el jugador Velázquez. La pelota por la derecha, intenta pasar acá el jugador Luis Agüero. Agüero, pelota al área, balón a las manos de Pedro Pablo Saldivia. Va a jugar Pedro Pablo Saldivia acá en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol arriba, sector de la derecha. La pelota le intenta controlar acá el equipo del BPR. Balón centralizado, intenta Martín Muñoz. A primera hora igualaron 1-1 Centinela Español y el equipo del BPR en categoría tercera infantil. Atención, se viene la carga el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene la pelota dentro del área, en cualquier momento puede llegar la definición. El tiro a portería, el portero, oh, tiro de esquina. El portero, se le soltaba el balón, habrá tiro de esquina. Se le soltaba la pelota al guardameta tras el tiro del jugador Juan Paredes. Juan Paredes y la primera llegada del equipo del BPR, primera llegada de peligro. Se le soltaba Felipe Yáñez y habrá tiro de esquina que le va a corresponder acá al equipo de Vicente Pérez Rosales. Esto sigue 0-0, estamos en vivo y en directo, amigos y amigas. Habrá córner para el BPR, sector de la derecha. Pelota al área, atención, viene Paredes, gol. ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Aparece Juana, aparece Paredes, señoras y señores, 1 para Vicente Pérez Rosales, 0 para la escuadra de Centinela Español. Ahora sí, el que la sigue la consigue, Juan Paredes, dorsal número 6, ya lo está ganando Vicente Pérez Rosales por 1-0 acá en el Bicentenario de Xinquihue, que todavía está con opciones de poder estirar a de aquí al final del campeonato a un partido de definición. Está peleado este campeonato el BPR con la ULA. La ULA que ayer le ganó al equipo de Barrancas y que sigue más puntero que nunca. Se viene el BPR, intentaba avanzar acá Dylan Álvarez. Pelota portería, balón afuera. Balón afuera, nueva llegada de Vicente Pérez Rosales. Nueva llegada del BPR en casi 3 minutos. Casi 3 minutos del primer tiempo por ahora y solo por ahora. 1 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Centinela Español. Lo gana el BPR con gol del jugador Paredes, quien abrió la cuenta. Gol de Camarín, recién iniciado el partido, por supuesto. Juan Paredes. Agradecemos a las personas que se encuentran en nuestra transmisión.
Estamos con los partidos de las series infantiles. Luego cortamos y por supuesto volvemos a arrancar un nuevo enlace para lo que será el partido de la serie adulta, serie de honor. Si hoy gana el BPR, la serie de honor se transformará en el nuevo y flamante campeón. Después de 40, 50 años levantaría su novena corona, su novena copa. Pero por supuesto, el tema de la premiación se realizará en la última jornada, en la última fecha, que es el sábado ante Recabarren. Hoy día, si gana, sería campeón en una fecha del final, pero todo el tema de premiación será en la última fecha. Levantaría su noveno trofeo en Puerto Montt, el actual campeón regional. La pelota se pierde afuera de la cancha, el balón se pierde afuera del terreno de juego y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo del BPR. Estamos completamente en vivo y en directo desde el Chinquihue. Viene la pelota para quien, para Dylan Álvarez. Álvarez quería controlar Dylan. La pelota la recupera acá el equipo de Centinela Español y el balón que se juega por el sector de la izquierda. Juega arriba el jugador dorsal número 12, Axel Soto. Pelota al área. El portero Felipe Yáñez, quien se queda con la pelota. Quien se queda con la redonda Yáñez. Juega arriba nomás Centinela, el balón para quién, para Gerald Velázquez. La pelota por el sector izquierdo, jugaba arriba Axel Soto. La pelota la vuelve a tener acá el equipo del BPR mediante Dylan Álvarez. Pelota que se pierde por un costado del pórtico de Felipe Yáñez. Llega nuevamente el BPR mediante el jugador Dylan Álvarez. En 4 minutos ya pronto llegará al minuto 5 recién. Llegaba el jugador de Vicente Pérez Rosales, Dylan Álvarez. Dorsal número 7, ya juega el equipo de la escuadra de Centinela Español. Viene la pelota a la parte del sector izquierdo. Atención, intenta correr acá, intenta aparecer el jugador dorsal número 13, Máximo Abello. La pelota cerca de la mitad del campo de juego. Acá logra recepcionar Lionel Arcos. La pelota arriba, balón en terreno del BPR. Juega Vicente Pérez Rosales. El balón intenta controlar acá el jugador dorsal número 10. Jugó nomás Luis Agüero. Pelota en largo, sector izquierdo. Va a llegar a controlar la pelota acá el jugador dorsal número 21, Oscar Villarruel. Viene Oscar Villarruel. La pelota por el sector de la derecha. Juega el BPR nomás. Atención. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Viene la carga por la derecha. Se viene con la pelota el jugador dorsal número 8, Martín Muñoz. Muñoz dentro del área. Muñoz le va a quedar la pelota a un hombre. Intentaba, quería Aldo Vargas. Quería Aldo Vargas. Va a jugar nomás acá Felipe Yáñez. Quería Vargas. Esto sigue 1-0. Lo está ganando el BPR Vicente Pérez Rosales al Centinela Español. Partidazo a esta hora acá en el Bicentenario de Chinquihue. Luego, por supuesto, estamos con el encuentro de la serie adulta, serie de honor primera. Primera adulta quiere Dylan Álvarez. Muy bien el portero. Muy bien el portero cuando quería Dylan Álvarez. Muy bien Felipe Yáñez. Y va a haber fútbol que le va a corresponder al equipo de Centinela. El fútbol se juega cerca de la mitad del campo de juego, territorio rival. La recupera Vicente Pérez Rosales. Y atención porque viene el control por el sector de la derecha. Juega arriba Axel Soto. La quiere Dylan Álvarez. Álvarez intenta meterse Álvarez. La pelota la recupera acá el equipo de Centinela. Y el fútbol que lo maneja acá la escuadra del BPR. Aldo Vargas afuera. Aldo Vargas intentaba, señoras y señores. Quería Aldo. Quería Vargas. En 7 minutos, amigos y amigas, de este primer tiempo, nueva llegada de Vicente Pérez Rosales, Aldo Vargas. Atrás juega Felipe Yáñez. 7 minutos ya llevamos de lo que es este primer tiempo. Ha avanzado rápido el reloj en lo que es la primera parte del juego. La pelota la intenta manejar acá el equipo del BPR. Balón que se pierde afuera de la cancha. Balón que se pierde afuera del campo de juego de los límites. Ya habrá lateral nomás que le va a corresponder acá. Va a jugar Axel Soto. Viene Axel. Acá está Soto. Viene el lateral por la izquierda. Pelota pasada. Vendrá el rechazo atrás. Se pierde la pelota afuera de la cancha. Y habrá nuevamente fútbol que le va a corresponder al equipo del BPR. Quien maneja la pelota es Dylan Álvarez. Balón para Axel Soto. Viene Axel Soto. Soto, bonita pelota. Atención. Sector centralizado. Quiere Dylan Álvarez. Se va a meter Dylan Álvarez. Álvarez. Media luna. El remate. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo nuevamente Juan Paredes! Juan Paredes. Juan Paredes. Juan Paredes. Una nueva llegada de Vicente Pérez Rosales. Atrás jugará nomás Felipe Yáñez en el equipo de Centinela Español. En el equipo albirrojo. Sigue 1-0 el partido. Sigue 1-0 el partido. Vemos acá la repetición en nuestro monitor y era muy bueno el remate, ¿ah? Era muy bueno el remate, unos cuantos metros y la pelota ingresaba al pórtico de Yáñez. La pelota la viene manejando acá el equipo de Centinela Español. El fútbol que se va a jugar mediante el saque de costado lateral izquierdo que le va a corresponder al equipo de
Vicente Pérez Rosales, habrá lateral, va a jugar Axel Soto, minuto 8, casi 9 minutos de la primera parte, va a jugar acá Axel Soto. Soto y el lateral, pelota por la izquierda, intenta pescarla acá el jugador Lucas Contreras. Se pierde nuevamente el balón afuera de la cancha y habrá fútbol mediante el saque de costado que le va a corresponder al equipo de Sentinel Español. Va a jugar acá Javier Kumilev, la pelota arriba. El balón lo intenta tener acá el equipo de Centinela. Pelota arriba de Carlos Becerra. Bonita pelota en largo. Viene el fútbol, pero el sector de la derecha se pierde la pelota fuera de la cancha. Ya habrá lateral que le va a corresponder al BPR. Ya acaba de jugar el jugador Axel Soto. Jugará Axel Soto. A punto de cumplir. Y ya 10 minutos. Quedan 35 segundos para que se cumplan ya 10 de la primera parte. 1-0 está el partido. Lo gana el equipo del BPR. Por 1-0 con gol del jugador Juan Paredes. Viene la pelota, ¿para quién? Para Lucas Contreras. Viene Lucas, acá está Contreras. Se le acabó la cancha a Lucas Contreras, va a jugar Felipe Yáñez. Se le acabó la cancha a Contreras, va a jugar a Yáñez. Señoras y señores, el portero Felipe. Agradecemos a todos quienes se encuentran a esta hora en nuestra sintonía. Juega Kumilev. Arriba Javier Kumilev. Pelota por la derecha, atención, puede ser buena la carga. Se viene Luis Agüero. Viene Luis Agüero. La pelota la tiene el jugador Carlos Becerra. Becerra, la recupera acá el jugador Martín Muñoz. Viene la pelota afuera de la cancha. Va a jugar a el portero Pedro Saldivia cuando iba Damián Marina a proteger el balón. Ah, y habrá tiro de esquina nomás. Habrá tiro de esquina nomás, señoras y señores, que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Viene el tiro de esquina. Tiro de esquina por el sector de la derecha. El fútbol que ya está en disputa, el balón que ya está en movimiento. Viene el centro, pelota al área. Atención, cuidado, el portero. Pedro Pablo Saldivia ya se encuentra con la pelota y despeja arriba Saldivia. El balón lo intenta manejar acá el equipo del BPR mediante Aldo Vargas. Insiste Aldo Vargas, también la presión era de Paredes, viene Aldo Vargas. Cayó Vargas, nada, dijo el árbitro, no hubo falta. La pelota la maneja acá Vicente Pérez Rosales. En la mitad del campo de juego, círculo central del partido, minuto 10, casi 11. Sigue 1-0 la cuenta con gol de Juan Paredes, lo gana Vicente Pérez Rosales por 1-0. Por 1-0 lo gana el BPR en ya estos primeros minutos de la parte inicial del partido. Balón que rebota en la espalda del jugador de Vicente Pérez Rosales, Martín Ojeda. La tiene acá Martín Ojeda, avanza Martín Ojeda, juega el equipo del BPR, bonita pelota. Balón para el jugador dorsal número 24, Lucas Contreras, pero está offside. Está offside, señoras y señores, y habrá fútbol que le va a corresponder al equipo de Centinela Español. Tiro libre. Tiro libre, terreno propio por la posición de adelanto que cobra el juez asistente. 11 minutos. 1-0 el partido acá. Acá en Chinquihue. Lo gana Vicente Pérez Rosales. Viene el fútbol arriba. Intenta pasar acá la pelota el jugador Luis Agüero, va Damiana, acá está Marina, balón que se pierde afuera de la cancha y ahora fútbol, va a jugar Pedro Pablo Saldivia, el portero. Pedro Pablo Saldivia, el portero, va a jugar atrás en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Atrás el fútbol le corresponderá al equipo del BPR. Ahí está, despeja Damián Marina, la pelota arriba. Acá quiere Dylan Álvarez, la controla Dylan Álvarez, intenta pasar Dylan Álvarez. Quedaba la pelota en los pies de Carlos Mires. La pelota la juega Centinela Español, viene la pelota, sector propio, Damián Marina. Marín, pierna derecha, la pelota arriba, bonito balón, atención. Le queda la pelota a Lucas Contreras, que pescaba la pelota, pero estaba offside. Estaba en posición de adelanto Lucas Contreras, suena el silbato por parte del juez asistente. Y habrá fútbol en terreno propio que le va a corresponder a Centinela Español. Jugará el portero Felipe Yáñez. Acaba de jugar Centinela Español tras la posición de adelanto, sí, estaba adelantadísimo, ¿eh? Adelantadísimo estaba Lucas Contreras, el jugador 24 del BPR. La pelota la maneja acá Centinela Español en terreno propio. El despeje, pelota fuera de la cancha. Y habrá fútbol desde el saque de costado izquierdo que le va a corresponder a Vicente Pérez Rosales, al equipo del BPR. Y va a jugar acá el jugador con el dorsal número 12, Axel Soto. Intenta meterse Dylan Álvarez. Viene Dylan Álvarez. Ay, Dios mío, le pegó horrible Dylan Álvarez. La pelota tomó una curva después del remate del jugador dorsal número 7 del BPR. Y la pelota que se pierde afuera del campo de juego. Dylan Álvarez. Va a haber juego. Va a jugar acá Felipe Yáñez en Centinela Español. Se juega el primer tiempo del partido.
Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Sí, le pegó horrible. Acá vemos la repetición y le pegó horroroso a la pelota. Va a jugar acá Felipe Yáñez, el buen jugador Álvarez. La pelota le queda acá al jugador Martín Muñoz. Viene Martín Muñoz, balón para Dylan Álvarez. Viene Dylan Álvarez, bonita pelota dentro del área. Estoy viendo el segundo, adelantado. Aldo Vargas, offside, Aldo Vargas, señoras y señores. En ya casi 14 minutos, o ya 14 minutos, sí, de este primer tiempo. Esto sigue 1-0, lo gana Vicente Pérez Rosales por la cuenta mínima con gol de Juan Paredes. Juan Paredes, autor del gol, del único gol del partido por el momento. Viene la pelota arriba, a mitad de la cancha, el cabezazo. Acá intenta pescar la bola el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene el control del balón. El rechazo, pelota arriba, la intenta pescar acá el equipo de Centinela. Viene el fútbol por la derecha, intenta Kumilev y el jugador Gerald Velázquez. La pelota arriba, atrás va a jugar el jugador Damián Marín. Acá está Damián, este es Marín. Damián Marín, juega el BPR con Damián Marín. Viene Damián Marín, aguanta Marín. Damián Marín, cuando intentaba robarla acá el jugador Luis Agüero. La pelota la termina despejando nomás el equipo del BPR. La pelota la maneja, la pelota la domina Vicente Pérez Rosales. Bonita pelota para quien, pero el jugador Tortol número 8 jugó arriba Martín Muñoz. El pase por parte de Juan Paredes. La pelota centralizada a mitad de la cancha. Jugaba arriba Martín Ojeda. Bonita pelota pasada, atención. Intenta venir sacar el jugador del BPR. Estoy viendo el segundo. Gol. ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales, señoras y sí, señores. Me parece que aparece nuevamente Juan Paredes por el momento, por ahora y solo por ahora. Sí, Juan Paredes para el 2-0. 2 para el BPR, 0 para Centinela Español en 15 minutos. 15 minutos del primer tiempo. Nuevamente aparece, señoras y señores, el jugador del BPR, quien había anotado el primero. Aparece para anotar el segundo. Queda Aldo Vargas. Dylan Álvarez, gol. Gol de Vicente Pérez Rosales. Error en el fondo del cuadro de Centinela. Robaba la pelota el número 24, Lucas Contreras. Le quedaba la pelota a Aldo Vargas y convierte Dylan Álvarez. Álvarez. En 16 minutos, 3-0 el partido, lo gana. Lo gana Vicente Pérez Rosales por 3-0. Aparece Dylan Álvarez para anotar el tercer gol de este partido en esta primera parte. Y el encuentro que ya está comenzando a colocarse firme a favor de un sector, a favor de un lado. Carga el BPR. Ahí está. Cuidado, saca el portero. Está el cuarto gol. ¡Gol! Martín Muñoz. Gol de Vicente Pérez Rosales. Un gol tras otro gol. Sí, señoras y señores. Se sacó al arquero, pierna derecha, pelota adentro a cobrar. Martín Muñoz, 4-0 el partido. Acá en el Bicentenario de Chinquihue. La pelota arriba. Atrás va a llegar a proteger Axel Soto. La pelota le queda a Damián Marín. El portero Pedro Pablo Saldivia. Balón para quién, para Damián Marín. Acá está Damián. Este es Marín. Marín. La pelota la maneja, la pelota la domina. Acá el jugador de rotol número 12 juega Axel Soto. El pase entre líneas que no funciona. La pelota que se pierde afuera del campo de juego. La pelota que abandona la cancha. Minuto 17 de la etapa inicial del partido. 4-0. Gana Gusta Golea y es feliz. Y comienza a ilusionarse. Ayer ganó 6-0, 8-0. Voy a buscar el resultado. Pero ganó el equipo de la ULA a Barrancas. ¡Gol! ¡Gol! Anulado. Nada de besos, nada de abrazos. Todo invalidado. Cuando aparecía Dylan Álvarez, se anula la conquista, se anula el gol. Sí, por posición de adelanto, aparecía Álvarez. Sí, luego le explico un poquito el tema de esto, de cómo el BPR puede igualar en puntos con la ULA para irse a un partido de definición en lo que es la Serie Segunda Infantil. ¿Qué es lo que tiene que hacer el BPR? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ahí le vamos a ir explicando a medida que vaya avanzando la,
la transmisión. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, ya que sufrió problemas Facebook y no pudimos sacar el enlace de la transmisión, así que siempre hay que tener un plan B. Bueno, estamos saliendo en directo acá a través de nuestro YouTube Live. YouTube Live, estamos en vivo y en directo. ¿Ya? Siempre nos ayuda YouTube cuando tenemos problema con la otra red social de Mark Zuckerberg. Meta. Viene la pelota, circunstancial del partido, arriba. Quería Juan Paredes. Hay falta, dejaba la pierna muy levantada el jugador de Sentinel Español. Son 30 minutos por lados, son 30 minutos por lados. Atrás va a jugar el portero Yáñez. Acá va a jugar Yáñez. La pelota arriba de Yáñez. Pelota que traspasa la mitad del campo de juego, cabecea Damián Marín. Mañana también estaremos con fútbol, con dos finales de la Copa Academia Puerto Montt. Desde los viejos cracks, al ladito, a un costadito, al ladito, atrás del Chinquihue estaremos en viejos cracks. Mañana ya estaremos comunicando los partidos, los horarios. Viene Dylan Álvarez, acá está Dylan, quiere Álvarez, Dylan, se desmarca Dylan, falta, nada dijo el árbitro, persiste en la carga el equipo del BPR, viene el pase filtrado, bonita pelota para quién, para Lucas, acá está Contreras, acomoda Lucas, Contreras, gol, gol de Vicente Pérez Rosales, aparece Lucas, aparece Contreras, después de un contragolpe que armaba Dylan Álvarez, apareció un jugador para ayudarlo, para acompañarlo, y solo frente al portero define Contreras, 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 5-0 el partido, lo está ganando el BPR a Sentinela Español, dorsal número 24, autor de la anotación, 5-0 en este primer tiempo. Aparece Lucas Contreras, anotamos por supuesto acá en nuestro cuadernito. Estamos en vivo y en directo. Somos Kevin Ampuero TV con el partido de la segunda infantil. Agradecemos a nuestros conectados, los invitamos a darle me gusta a la transmisión, a darle por supuesto dedito para arriba, a comentar y a compartir en las redes sociales. Vamos a estarlos leyendo, vamos a estarlos leyendo. Son infantiles, Víctor Reñier, Martín Almonacid. Si fueran juveniles no podrían jugar. Si fueran juveniles no podrían jugar. Son infantiles. Son serie 2010 por ahí. Si mal no recuerdo. Cuando carga acá Contreras, la pelota la termina sacando el equipo de Sentinela Español. Es la serie segunda infantil. Si fueran juveniles no estarían jugando. Y estarían en la serie juvenil cuando viene Lucas Contreras. Contreras, pelota al área, atención, vendrá el rechazo. Contreras, palo, le va a quedar a Juan Paredes. Se anula todo, se anula todo en 21 minutos. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Esto está 5-0 en ya la recta final de este primer tiempo, recta final de la primera parte. Triunfo tranquilo del equipo de Vicente Pérez Rosales ante la escuadra de Sentinela Español en este entretenido partido que estamos viviendo acá en Chinquihue. La tercera serie, la tercera infantil, igualó 1-1 con Sentinela. La tercera serie en donde ya en tercera infantil no hay nada que hacer. El campeón es Deportivo Linz. Ayer estuvimos en Antonio Varas transmitiendo el partido de Linz con Antonio Varas. 1-0 lo ganó Linz y se quedó con el trofeo. Claro, el BPR puede terminar de la mejor manera para tratar de obtener algún trofeo dentro de los primeros cuatro puestos. Si los primeros cuatro puestos reciben trofeo del Astro Fútbol Puerto Montt, se encuentra dentro de esas posiciones el BPR. Acá viene con la pelota el jugador de Vicente Pérez Rosales. Atención, la carga es por el sector de la derecha. Acá se viene Aldo Vargas, 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 Vargas. Atención, le queda la pelota un hombre. Este remata al portero. Uy, 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 quedaba en la línea cuando remataba nuevamente Juan Paredes. La pelota quedaba en la línea. Felipe Yáñez no más pudo al final poder controlar la pelota. 5-0 está la cuenta y tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Es la serie segunda infantil. Va a jugar acá el equipo de Vicente Pérez Rosales con Damián. Acá está Marín, Damián Marín, la pelota arriba. Acá intenta controlar Carlos Becerra. El cabezazo la vuelve a tener el cuadro de Sentinela Español. Viene la pelota por la derecha. Acá intenta pescarla Axel Soto. Viene la pelota arriba, el taquito por parte de Gerald Velázquez. La pelota la viene manejando acá el equipo del BPR. Se viene con la pelota Aldo Vargas. Intenta Aldo Vargas, viene Aldo.
Acá está Vargas, 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 Aldo, Aldo Vargas, Vargas, el pase arriba, esperaba el jugador Dylan Álvarez, aparece un hombre ahí, bonita pelota, atención, estoy viendo el sexto, gol anulado cuando nuevamente convertía acá el equipo de Vicente Pérez Rosales, va a jugar Felipe Yáñez. 5-0 el partido, el marcador prácticamente imposible de dar vuelta, el marcador imposible prácticamente de dar vuelta, porque el VPR sigue en ataques con Lucas Contreras, viene Lucas Contreras, pelota al área, le va a quedar a Dylan Álvarez, por arriba del horizontal Dylan Álvarez, por arriba del horizontal Dylan Álvarez, nueva llegada de Vicente Pérez Rosales, nueva llegada del VPR. En ya 24 minutos de lo que es la primera parte del partido. Tú lo ves a través de nuestras pantallas. Somos Kevin Ampuero TV desde el Bicentenario de Chinquihue. Luego estamos, por supuesto, con el partido de la Serie de Honor, Serie Adulta, donde si el VPR obtiene un triunfo, se queda con el campeonato de Lazo Fútbol Puerto Montt, el campeón regional. La pelota la juega acá el jugador Carlos Mírez. Le queda nuevamente la pelota a Juan Paredes. Viene el balón al área, el remate le va a quedar a Contreras, 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 offside nuevamente. Offside cuando le quedaba la pelota a Lucas Contreras, se anula nuevamente la conquista. Esto sigue 5-0, esto sigue 5-0 nomás de momento acá en el Chinquihue. Estaba offside, sí, estaba adelantado muy bien, ha anulado el gol, estaba solo ahí. Su marca estaba bastante atrás, que es el jugador 15 Kumilev. Muy bien anulado el gol. Quedan 6 minutos por jugar. 6 minutos por jugar. No. 4 minutos. 5, 4 minutos por jugar es el tiempo estimado que queda para que ya se comience a terminar lo que es el primer tiempo. Viene la pelota nuevamente para Lucas Contreras. La pelota a la mitad del campo de juego. Atención, viene el fútbol. Se viene con la pelota el equipo del VPR, viene la pelota por el sector izquierdo, viene Lucas Contreras, viene Lucas Contreras, 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 viene Lucas, acá está Contreras, viene el tiro al área, al rechazo, tiro a propia portería por parte de Gabriel Barrientos, ya habrá córner, ya habrá tiro de esquina que le va a corresponder al VPR, a Vicente Pérez Rosales, que maneja, que domina y que gana el partido de fútbol. Es el Lazo Fútbol Puerto Montt, jornada número 12. Jornada número 12, penúltima fecha de este campeonato puertomontino. Luego estamos con el partido de la Serie de Honor para que se puedan conectar a eso de las 7:30 de la tarde. Habrá tiro de esquina para Vicente Pérez Rosales. Le va a pegar acá la pelota el jugador Juan Paredes, me parece. Me parece que está Juan Paredes en el balón. Viene Juana. Acá está Paredes, lanza el centro, pelota al área. Quería realizar la olímpica, al parecer. Balón que pasa por arriba del horizontal del jugador portero Felipe Yáñez de Centinela Español. Está por terminar ya el primer tiempo. Estos muchachos tienen más tiempo para descansar, a diferencia de la tercera infantil, porque ellos juegan 20 minutos, en cambio esta categoría juega media hora por lado, por ende me imagino que tendrá unos 7 minutos de descanso, unos 7 minutos donde los jugadores puedan aprovechar de estirar, de hidratarse. ¿Pelota para quién? Para el jugador Oscar Villarruel, viene la pelota por la derecha, atención, viene el equipo del VPR, pelota para quién, para el jugador del dorsal número 22, Aldo Vargas, viene Aldo, acá está Vargas, intentó pasar la marca, pasó de Carlos Mírez, viene Aldo, acá está Vargas, Vargas por la derecha, toca atrás, atención, la termina rechazando, la termina sacando Guzmán, la terminó sacando Seth Guzmán. La pelota que se pierda fuera de la cancha, ya habrá saque de costado, habrá lateral que le va a corresponder al equipo del VPR. Bonita pelota para quién, para Martín Muñoz. Viene el VPR, la pelota se va a meter al área. Le va a quedar a Dylan Álvarez, acomoda a Dylan Álvarez. Álvarez, Álvarez, golazo, gol, gol del VPR. Sí, señoras, sí, señores. Aparece Dylan, aparece Álvarez para colocar el 6-0. Dylan Álvarez se desmarcó, hizo lo que quiso ahí en el área. Nada que hacer, Felipe Yáñez el portero. Álvarez, Álvarez, Álvarez. Y esto está 6-0. Nuevamente Dylan Álvarez, colocamos acá, por supuesto, la anotación en el cuaderno. Y se acaba, finaliza el primer tiempo, señoras y señores. Se cumplen 28 minutos, quedaban 2 por jugar. Resultado parcial, 6 para Vicente Pérez Rosales,
0 para Centinela Española. Amigos y amigas, nosotros hacemos un pequeño receso y ya continuamos para relatar lo que queda de partido, para relatar el segundo tiempo del encuentro acá en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Somos Kevin Ampuero TV, líderes en transmisiones deportivas desde el Chinquihue para todo Puerto Montt, para toda la región y para todo el país. Bien, 6-0 lo gana el BPR en la segunda infantil.
Bien, amigos y amigas, ya se viene el segundo tiempo del partido. Resultado parcial, 6 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Centinela Español. Se viene en cualquier momento ya el segundo tiempo, los segundos 30 minutos de este partido, en donde el triunfo es parcial del VPR y que, por supuesto, sigue en la parte alta a una fecha del final de Lazo Fútbol Puerto Montt. Es la serie segunda infantil. Jornada soleada acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Nos encontramos en el Estadio Bicentenario de Chinquihue, frontis a la Isla Tenglo. Jornada soleada, ya comienzan a llegar los jugadores de la selección, los jugadores de la serie adulta del VPR, como también los jugadores de la serie adulta de Centinela Español, ya comienzan a llegar acá al estadio cuando comienza ya a rodar la pelotita. Segundo tiempo en marcha acá en la serie segunda infantil. El triunfo parcial es del VPR. Viene la pelota arriba al portero, cuidado. Ay, 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 quería Aldo Vargas, quedó complicado Yáñez. El jugador portero del equipo de Centinela, quedó complicado Felipe Yáñez. Y piden, por supuesto, atención para que lo vayan a ver, para que lo vayan a observar. Hubo, por supuesto, un choque ahí con el jugador del VPR. Me parece que el choque fue con Aldo Vargas. Van a ir a observar al jugador de Centinela, al portero, para ver y estimar de que el jugador siga en buenas condiciones y pueda continuar disputando el partido. Llevamos ya casi un minuto de lo que es este segundo tiempo. El árbitro está observando a Felipe Yáñez. Los invitamos a comentar, a compartir la transmisión, también a suscribirse. Estamos en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV en nuestra señal de YouTube. El fútbol está parado, el fútbol está detenido, amigos y amigas. Está parado el partido. Está detenido el fútbol de momento. En ya un minuto de la segunda parte, era la primera llegada del VPR cuando se produjo ahí el choque. Y jugará atrás nomás el guardameta de Centinela Español, Felipe Yáñez. Me parece que se cobró la falta, ¿o no? No, solamente será saque de portería. No, tiro libre. Tiro libre, sí se cobra la falta. En definitiva, va a jugar Felipe Yáñez en Centinela Español. Estamos completamente en vivo, completamente en directo con el partido de la serie segunda infantil. Viene la pelota arriba. Acá la intenta tener el VPR mediante el jugador Oscar Villarruel. Atrás primero llega el despeje por parte de Martín Ojeda. La pelota la intenta manejar acá el jugador Juan Paredes. Separa el partido, separa el encuentro cuando tenía la pelota el equipo de Vicente Pérez Rosales. Y habrá fútbol, tiro libre, terreno propio, que le va a corresponder acá al equipo de Centinela Español. Llevamos ya 2 minutos de partido, 2 minutos de encuentro. Va a jugar atrás nomás en tiro libre el equipo de Centinela. Revienta el portero Felipe Yáñez. La pelota arriba, el control de la pelota. Y atención porque se viene Vicente Pérez Rosales. Mediante ahora el jugador dorsal número 10 se viene con la pelota. El cuadro del VPR. Al parecer se realizó un cambio, ¿ah? Al parecer se realizó un cambio en el VPR. Veo un número 10 a quien no tengo en el listado y a quien tampoco tengo en la nómina de suplentes. Cuando acá va a jugar el jugador dorsal número 5, Martín Ojeda. Viene el fútbol por el sector de la izquierda, el pase filtrado de Axel Soto. La pelota la maneja Vicente. Otra vez, posición de adelanto. Offside estaba Lucas Contreras. Y habrá tiro libre nuevamente para Centinela Español. Adelantado el 24 del VPR. Va atrás el portero Pedro Pablo Saldivia. Juega el VPR nomás, balón para Axel Soto. Juega Axel Soto por la izquierda. La pelota la viene manejando Vicente Pérez Rosales. Nuevamente en la recuperación está el equipo rojo. La pelota arriba, balón que traspasa la mitad del campo de juego. Intenta recuperarla acá mediante el cuerpo, el cuadro de Centinela. Viene la carga por el sector de la derecha. Y atención porque puede ser bueno el contragolpe, puede ser buena la carga y puede caer acá el descuento de Centinela. Viene la pelota al área. Pelota pasada, quería Luis Agüero, dorsal número 10, que esperaba en la boca del arco de Pedro Pablo Saldivia. Buena llegada del equipo de Centinela Español. Pedro Pablo Saldivia repondrá en el fondo. En el equipo del VPR jugará finalmente su compañero dorsal número 5.
Martín Ojeda. La pelota la viene manejando acá el equipo del VPR. Pelota para el jugador dorsal número 13, Ian Flores, quien ingresó también acá en la segunda parte en el equipo de Vicente Pérez Rosales. Viene la pelota arriba. Acá viene con la contra Aldo Vargas. Viene Aldo. Viene Vargas, 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 Vargas. Afuera. Afuera, afuera, afuera el tiro de el jugador Aldo Vargas. Nueva llegada. Nueva llegada del VPR. Aldo Vargas, a quien no tengo registrado acá con goles. En nuestro cuadernito, Aldo Vargas estuvo a punto, ¿eh? Ha buscado anotar en el transcurso de todo el juego, ¿eh? Se lo pierde el VPR, se lo pierde de manera increíble, estaba solo frente al portero Felipe Yáñez, lanzó la pelota un poquito elevada cerca del horizontal. La pelota la maneja el equipo del VPR. Bonita pelota arriba, ¿para quién? Para Lucas Contreras. Contreras, sector de la izquierda, viene Lucas Contreras. Pelota al área, córner, tiro de esquina cuando quería avanzar Lucas Contreras. Y habrá córner que le va a corresponder al VPR. Viene el tiro de esquina para Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Atención. El tiro de esquina que se va a ejecutar. Y será favorable para el VPR. Viene el centro al área. El rechazo. Quiere Paredes. El rechazo finalmente nomás del equipo de Centinela Español. Y el fútbol por la izquierda que lo quiere recuperar el cuadro de Vicente Pérez Rosales. Pelota para quién, para Axel Soto. Acá está Axel, este es Soto, Axel Soto. Soto, pierna izquierda, bonito balón, sector de la derecha. Va en busca del balón el jugador Ian Flores. Viene Ian, acá está Flores, lo cortaron. Le queda la pelota finalmente al jugador Villarruel. Insiste el cuadro de Vicente Pérez Rosales, Villarruel, pelota atrás, arriba jugó Martín Ojeda, pelota en largo, jugará nomás atrás Felipe Yáñez. Jugará nomás Felipe Yáñez atrás en el equipo de Centinela Español. Estamos completamente en vivo, completamente en directo a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. Si juega ya lo que es el segundo tiempo de este partido. Triunfo parcial 6-0 del VPR ante Centinela Español. Acá en el Bicentenario de Chinquihue se disputa lo que es la jornada número 12 de Lazo Fútbol Puerto Montt. Jornada número 12, penúltima fecha. Termina todo, finaliza todo este día sábado 23. Viene el tiro a portería, pelota fuera de la cancha. Nueva llegada del VPR. Este día sábado 23 de diciembre finaliza, termina el campeonato. Hoy, si gana el VPR en categoría adulta, se transforma en el nuevo campeón. Se transforma en el nuevo campeón de Lazo Fútbol Puerto Montt. Si gana el día de hoy Vicente Pérez Rosales en la serie de honor, serie adulta, partido que será transmitido a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV a eso de las 7:30 de la tarde. Viene el remate, el portero. El portero, señoras y señores. Nueva llegada de Vicente Pérez Rosales. La pelota que se pierde afuera de la cancha y habrá tiro de esquina. Habrá córner. Habrá córner para el cuadro del VPR. Habrá tiro de esquina. Tú lo vivas porque Kevin Ampuero TV este partidazo que lo está ganando por 6-0. El equipo de Vicente Pérez Rosales. Estamos desde el Chinquihue. El trabajo de Kevin Ampuero. Los relatos Carlos Ampuero en las imágenes. Hay tarjeta amarilla. Viene el tiro de esquina. Le va a pegar el número 10. ¿A quién no tenemos registrado? Viene la pierna derecha. Pelota al área. El portero Yáñez. Atención. Le va a quedar un hombre. Este va a pegar. Este Villarruel. Oscar. Tropezó. Cayó. No hubo falta. La termina despejando nomás el fondo de Centinela Español. La termina despejando nomás el fondo de Centinela Español. Y habrá saque de costado que le va a favorecer al VPR. Y va a jugar acá Martín Ojeda. Arriba la pelota. La carga es del VPR por la derecha. Atención. Habrá fútbol nomás que le va a corresponder al equipo de Centinela Español. Estamos completamente en vivo y en directo en 8 minutos. Se cobra finalmente tiro libre. Sí. El tiro libre es porque le dejan puesto el pie al número 10. Por eso se cobra el tiro libre. Y ojo que este juego de balón parado puede ser oportunidad de gol. Este tiro libre de pelota parada puede ser oportunidad de gol, amigos y amigas. Le va a pegar a la pelota acá Juan Paredes. Viene Juana. ¡Paredes! ¡El portero! ¡El portero, señoras y señores! Y la pelota sigue en el área. Sigue el cuadro de Vicente Pérez Rosales en ataque, sector izquierdo, pelota que está cerca de la media luna, área grande, el remate desde lejos. ¡Oh!
¡Ay, ay, ay! Con los pies el portero, ¿ah? Con los pies el portero cuando le pegaba a William Subiabre. Sí, también está el 16. William Subiabre le pegaba la pelota. Llega al BPR y habrá tiro de esquina. Habrá córner para Vicente Pérez Rosales nuevamente. Está entretenido el partido, ¿ah? Llega el BPR. ¡Atención! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Del BPR y cae el séptimo gol de este partido. Aparece el jugador con la dorsal número 10, a quien no tenemos registrado, el número 10 aparece para confirmar y anotar. No tenemos en nuestro listado el número 10, no nos dieron ni como titular ni como suplente. Me imagino que es suplente el jugador, pero no lo tenemos en nuestro listado el número 10. ¿Quién es el que anota el 7-0? Parcial del BPR ante Centinela Español. Atrás va a reventar Felipe Yáñez. Fue tremendo golazo, ¿ah? Fue tremendo golazo. Llevamos ya 10 minutos de lo que es la parte final del partido. Tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV el partido. Estamos por YouTube. Va a jugar acá Pedro Pablo Saldivia. Este es Pedro Pablo Saldivia. Viene la pelota arriba. El sol que se escuende. El sol que aparece. Se escuende y aparece el sol. Se escuende y vuelve a aparecer el sol acá en el Bicentenario de Xinquihue. La pelota en largo, sector de la izquierda, atención, le va a quedar Aldo Vargas, viene Aldo Vargas. Vargas, pelota a la media luna, el rechazo. Y hay sanción por parte del juez del partido, Luciano Martínez. Luciano Martínez, el jugador con la dorsal número 10, autor del gol. Luciano Martínez para el 7-0. Ahora sí, nos llega por acá la información de quién es el número 10 del equipo del BPR. Luciano Martínez. 7-0. ¿Lo volvemos a gritar o no? No. 7-0. Luciano Martínez para el gol del triunfo parcial del BPR. El importante jugador en la parte ofensiva de Vicente Pérez Rosales, Luciano Martínez. Ha avanzado rápido el reloj, se desmarcó y convirtió con un tremendo trabajo ahí en la parte ofensiva después del tiro de esquina. Ahí estábamos viendo la repetición del gol. Tremendo jugador, ¿eh? Acá hay falta, infracción de Oscar Villarruel y tendremos tiro libre, tendremos fútbol de balón parado que le va a corresponder a Centinela. Esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Vulcanización El Zorrito, ubicados en calle San Antonio 950, en el sector alto de Puerto Montt. Lavado de vehículos, mecánica general, amarilla para Oscar Villarruel. Atención de lunes a sábado en El Zorrito. Minuto 12 de la etapa inicial, etapa final del partido. Minuto 12 de la etapa final del partido. Viene el tiro libre. Estamos con el partido de la serie infantil, segunda infantil, desde el Bicentenario de Xinquihue. Le va a pegar, va el portero, hace la juega Felipe Yáñez, viene Yáñez, Pedro Pablo, y si revienta Pedro Pablo, y si le pega desde ahí, y se anota Pedro Pablo, la pelota queda en la media cancha, juega arriba Martín Ojeda, y acá se viene el BPR, viene Ian Flores, lo canto afuera, le quiso reventar el arco a Ian Flores, y jugará nomás Felipe Yáñez, le quiso reventar el arco Ian Flores a Yáñez, va a jugar nomás el equipo de Centinela Español, era muy buena la llegada. Era muy buena la carga del cuadro del BPR. Estamos completamente en vivo y en directo. Somos Kevin Ampuero TV, líderes en transmisiones deportivas en la región de Los Lagos y en Puerto Montt. Y somos la señal oficial del BPR. Señal oficial de Vicente Pérez Rosales en el Interregional Sur 2024. Estaremos en directo desde Talca, región del Maule. El BPR desde el 6 al 13 de enero. La información, por supuesto, usted la puede encontrar en nuestras redes sociales. Vamos a ir subiendo todo a medida que sepamos. Ya sabemos
cuál es el grupo A, está toda la información en nuestras redes sociales, los días de los partidos. Solamente falta el recinto cuando carga el BPR. Luciano Martínez, travesaño, la saca el portero Felipe Yáñez, travesaño de Luciano Martínez. Nueva llegada del equipo de Vicente Pérez Rosales, señoras y señores. Llegada de Luciano Martínez. En 14 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo. El remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Vicente Pérez Rosales. Aparece Juana Paredes nuevamente. Paredes para el 8-0, Juan Paredes para el 8-0, lo gana, gusta, golea y es feliz Vicente Pérez Rosales. Juana, Paredes, un tiro de tres cuartos de cancha, nada que hacer el portero Felipe Yáñez, Juan Paredes para el 8-0. Ya en este segundo tiempo del partido, 8-0 la cuenta. Está actualizado ya nuestro marcador. Estamos con lo que es la segunda parte de este partido. El sol que aparece, el sol que se esconde en algunos tramos. Ojalá se pueda jugar el partido de Centinela Español con el BPR en su serie adulta con las luminarias encendidas cuando ya comience a oscurecer, porque las luminarias acá no las prenden las torres gigantes, solamente prenden las luces que están acá arriba en el techo. Cuando carga el BPR viene Aldo Vargas, offside de Aldo Vargas cuando se venía en demanda del arco nuevamente el BPR. Vargas que ha buscado, ha tratado de anotar, ya perdí la cuenta si se anotó o no anotó gol, porque tengo acá en mi cuadernito los jugadores que han anotado en este encuentro. Hay jugadores que han anotado más de un gol y la verdad es que a Aldo Vargas no lo tengo anotado, ¿eh? Así que Aldo Vargas ha buscado su anotación en todo el match, en todo el match. Estamos en directo desde el Chinquihue. La pelota la maneja el equipo de Centinela que carga por el sector de la derecha. Viene la pelota. En terreno rival logra colocar el pie muy bien Francisco Nauto. Estamos en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Viene el fútbol por el sector de la derecha. En cualquier momento puede venir el centro. Pelota se pierde afuera del campo de juego. Y habrá saque de costado para el BPR. Jugará Axel Soto. Axel Soto jugará para el equipo de Vicente Pérez Rosales por el sector de la izquierda. El fútbol le corresponderá a Vicente Pérez Rosales mediante el tiro libre finalmente. Cobró falta el juez del partido. Viene la pelota arriba. Bonita pelota pasada. Luciano Martínez. Offside. Adelantado Luciano Martínez. En posición de adelanto se encontraba Luciano Martínez. Se anula la jugada. Iba con demanda al pórtico rival. Iba en busca de otro golcito para aumentar. Cuando acá carga el equipo de Centinela Español, la pelota se juega por el sector izquierdo del campo de juego. Sector derecho intenta recuperar la pelota el equipo de Vicente Pérez Rosales. Balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá lateral nomás para el BPR. La pelota arriba, muy bien acá Juan Paredes, que se ha lucido hoy día con tres goles. Sí, con más de un gol. Anotó Juan Paredes el 1-0, el 2-0 y el 8-0. Sí, según lo que tengo acá en mi registro del cuadernito con los jugadores que han anotado. Juan Paredes ha anotado tres goles, tres anotaciones el día de hoy. Es el Oso Fútbol Puerto Montt, que tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV por el marcador, ¿eh? Por la goleada, el partido puede terminar con anticipación, ¿eh? El árbitro decide el tema de los tiempos, pero normalmente cuando hay goleadas así, el juez decide terminar el partido antes porque está más que definido el encuentro. Viene Luciano Martínez, viene la pelota arriba, Luciano Martínez. La pelota la viene manejando acá el equipo del BPR. Atención, se viene Ian Flores. Viene Ian, acá está Flores. Sector derecho, pelota al área, Aldo Vargas va. ¡Ay, ya ni es el portero, Felipe! Aldo Vargas que nuevamente intentaba ahí en la boca del arco rival. La pelota le va a quedar acá a William Zubiabre. La pelota la maneja el equipo de
Centinela la perdía ahí Leonel Arcos. Viene la pelota por la izquierda. Atención, viene Axel Soto. Va a jugar Yáñez nomás. Estamos en vivo y en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. La pelota para Ian Flores. Flores, el rechazo. Balón que va a quedar en la media luna del área. Quiere Luciano Martínez. Va Luciano. Acá está Martínez. Luciano Martínez. Viene Luciano. Martínez. Martínez. Martínez, el centro. Le queda Aldo Barrigas. Gol. Gol. De Vicente Pérez Rosales. Aparece, me parece que Axel Soto, ¿no? El 24. Aparece Contreras. Aparece Lucas Contreras, dorsal número 24, Lucas Contreras, para volver a aumentar para el equipo del BPR, que ahora está ganando el partido por 9-0. 9-0 está el encuentro, el que tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV en esta, la serie segunda infantil. Es triunfo parcial del equipo de Vicente Pérez Rosales. Es goleada acá en Chinquihue. La pelota la maneja por el sector de la izquierda Vicente Pérez Rosales. ¡Ay, ay, ay! Pelota que pasó cerquita. Pelota que pasó cerquita del pórtico de Yáñez. Estamos completamente en vivo y en directo. Entretenido partido. Estamos a través de nuestra señal de YouTube. Viene. Acá el fútbol le corresponderá a Yáñez. Quedan 10 minutos por jugar. Juega Yáñez arriba. El rechazo. Le quedaba la pelota a Guzmán. Este era en definitiva Leonel Arcos. La pelota en la mitad del campo de juego. Viene el fútbol arriba. La recupera nuevamente el BPR. Y el fútbol que se juega por el sector izquierdo. Y se viene el equipo de Centinela Español. La pelota la intenta manejar acá Máximo Abello. La barría desde el piso de Villarruel. Atrás va a terminar despejando el equipo de Vicente Pérez Rosales. Y viene la pelota arriba. Colocaba el cuerpo Gerald Velázquez. La pelota le intenta tener acá el jugador dorsal número 6. Este era Juan Paredes. De tremendo partidazo el día de hoy acá en el BPR. La carga es por la izquierda. Intenta meterse Máximo Abello. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Pelota que se pierde afuera del campo de juego. Lo gana el BPR por 9-0. Por 9-0 acá en el Bicentenario de Chinquihue en la serie segunda infantil. Habrá saque de costado para Centinela. Jugará Gerald Velázquez. Acá está Gerald Velázquez. La pelota por el sector izquierdo. Atención, bonita pelota. Atención, balón que va a llegar al área. Se mete dentro del área. Puede crear el descuento. La punteada arriba quería Leonel Arcos. Muy bien el portero Pedro Pablo Saldivia. Viene el rechazo. La pelota arriba. El balón pasado. El cabezazo. La pelota la maneja el equipo del BPR. Centinela Español arriba en el rechazo. Carlos Becerra. Y la carga es por el sector del medio. Bonita pelota al área. Vendrá el rechazo y la pelota que la recupera. Acá y la pesca William Subiabre. Y la carga que es por la izquierda. Y el fútbol que se juega en ese territorio izquierdo. Acá va Subiabre. Primero llega a cortar Carlos Mires. Viene Mires. La pelota la maneja Gabriel Barrientos y la carga es por el sector de la derecha y la maneja Centinela. Balón arriba, acá la rechaza nomás finalmente Leonel Arcos. La pelota la maneja acá Axel Soto. La vuelve a tener Centinela Español. Atención, cuidado, carga el equipo rojo. Puede caer el descuento, el remate. ¡Ay, ay, ay! El remate y la pelota que pasa por un costado del pórtico de Pedro Saldivia. Llega el equipo de Centinela Español. Va a jugar Pedro Saldivia en el fondo del BPR. Es muy buena. Era muy buena la llegada. Balón que pasó por un costado del pórtico de Pedro Pablo. Minuto 23. Señoras y señores, terminó el partido. Terminó el encuentro. Lo que le comentábamos. Era muy probable de que el partido termine antes por el marcador y porque también estamos en la hora ya prácticamente para el partido de la Serie de Honor. Termina el partido, resultado final, 9 para Vicente Pérez Rosales, 0 para Centinela Español en la Serie Segunda Infantil. Serie Segunda Infantil lo ganó el BPR por 9-0 a Centinela. En la Serie Tercera Infantil fue 1-1.
entre el BPR y Centinela en tercera infantil. Acá en segunda, 9-0 lo ganó Vicente Pérez Rosales. Bien, nosotros cortamos y en breve nos volvemos a conectar para el partido de la Serie de Honor, para el partido de la Serie Adulta, en donde si el BPR obtiene un triunfo el día de hoy, se corona campeón a una fecha del final. En cambio, si Centinela logra un triunfo, comienza también a asegurar puestos para Liguilla, que entrega el segundo cupo hacia el Regional de Clubes 2024. Cortamos y volvemos bajo el auspicio de Vulcanización El Zorrito.